¿Qué tal amigos? Excelente noche. Pues el día de hoy te vengo a enseñar a preparar unos deliciosos bolis o congeladas sabor arroz con leche, pero con un toque muy especial. Pues lo vengo haciendo como lo preparamos en el rancho, allá en mi pueblo. Como ustedes saben, yo vengo de un pueblo muy pequeño que es Chupio, municipio de Tacámbaro, Michoacán. Saluditos a toda la gente de por allá. Sé que ya muchos ven mis videos. Y definitivamente les mando un abrazo porque es el pueblo donde yo me crié. Bueno, pues estos bolis traen un toquecito de licor, un toque de... Allá le ponemos caña, no sé si ustedes la ubican, una botellita de a litro, normalmente las venden. Es muy económica, pero que da un sabor muy especial. En el tiempo de que yo les hablo, pues le ponían un chorrito nada más y sí lo consumían los niños. Pero pues no era así como que tan fuerte, ¿no? Pero pues sí, ahora las cosas han cambiado, los niños no deben de tomar este tipo de cosas, así es que yo te lo recomiendo que lo hagas como para los adultos, si lo quieres hacer como para tu casa, si lo quieres hacer como para, pues, para la venta de adultos, definitivamente, ¿no? Entonces yo te vengo a enseñar este paso a paso donde yo te muestro cómo hacerlo de una forma para que al final nos quede de la forma que ya vas a ver ahorita. Y de mi parte es todo. Vamos a iniciar a ver el video. Como te comento, yo soy Julio Tapia. Y me dedico a dar recetas para negocios. Si ustedes son nuevos, para que me vayan conociendo, aquí encontrarás por lo menos 500 videos de los más de 900 que yo tengo. Son 500 a base de recetas para lo que es poner un negocio desde tu casa o ganar un dinerito extra que a nadie nos cae mal, ¿no? Entonces, definitivamente, vámonos rápido para que vean el video y vean el paso a paso, que es sumamente fácil y sencillo, como todo lo que encuentras aquí en este canal. Vámonos a ver el paso a paso. Bueno, pues yo tengo aquí 250 gramos de arroz ya bien lavadito, completamente limpio. Y tengo una varita de canela que la voy a desbaratar en nuestra cazuela o la ollita, como tú lo que tú tengas a la mano. Le voy a poner 1 litro de agua. Yo te muestro cómo lo hagas de esta forma, poniéndole a cocer el arroz. Aquí lo voy a agregar con agua para que se cueza el arroz con el agua. Y al momento de agregar la leche, quede el arroz completamente en leche. Porque hay veces que ponemos los 2 litros de agua juntos y le ponemos la leche ahí mismo. Entonces, de lo que se pierde parte de la leche y pues nos viene quedando parte de agua y parte de leche. En este caso, lo que va a evaporarse aquí para la cocción va a ser el agua y no el producto en leche, en fin. Pero lo dejo a tu criterio. Si tú quieres agregarlo todo junto, adelante, no importa. Bueno, pues yo aquí voy a taparlo para que se cueza. Ojo, mi tapadera tiene un orificio donde sale el vapor. Así es que si la tuya no lo tiene, déjala tantita destapada porque si no se te va a tirar. Aquí han pasado 25 minutos y mi arroz ya está cocido. Pero tú tienes que checar que ya se deshaga el arroz completamente. Y ahorita ya pasaron 30 minutos. Yo lo que voy a hacer es pues agregar el azúcar aquí. 30 minutos desde que encendimos el fuego, el arroz ya está completamente cocido, ¿ok? Ya agregué el azúcar que es un total de 400 gramos. Yo lo voy a empezar a disolver perfectamente aquí para ahorita agregar nuestra leche. Pero ya nuestra leche va a tocar el arroz ya prácticamente cocido. Ya nada de arroz crudo y ya no va a haber prácticamente agua, nada más lo que hay aquí es la melaza del azúcar con el arroz. Vamos a checar el arroz que si esté bien cocido, como les dije, son 30 minutos en total desde que encendimos el fuego y ahí está ya bien bien cocido. Y pues ahorita lo que voy a hacer ya es agregarle la leche. Lo que yo voy a estar poniendo aquí son 1.5 litros de leche. Litro y medio de leche. Vamos a mover y a esperar 15 minutos.
para que esto rompa el hervor y nuestra leche agarre el sabor a la canela y al arroz. Bueno, y aquí ya habiendo pasado el tiempo, lo que yo voy a hacer es ya nada más apagarlo y esperarme aproximadamente una hora, hora y media a que esto enfríe. Y ya nos vamos a embolsarlo. Si tú lo quieres embolsar así, como te lo estoy diciendo, tú lo tienes que embolsar y ya. Pero yo le voy a agregar un toquecito de alcohol o licor, como se preparaba allá en mi tierra. Definitivamente le da un toque muy rico y que definitivamente pues no es tanto alcohol. Los niños sí pudieran consumirlo, no es tan así como que les estás dando una copa de vino a los niños, no. Como puedes ver, son aproximadamente 30 mililitros. Yo estoy utilizando tequila, pero de preferencia que sea licor de caña, es lo mejor que hay para esta receta. Y definitivamente, si quieres que te grabe los bolis de rompope estilo pueblo, también te los puedo preparar. Déjame en la cajita de información si les interesa esa deliciosa receta. Bueno, hay dos formas aquí. Puedes meter un vaso y vaciarlo muy rápido, pero hay que poner un tazoncito abajo donde va a estar nuestra bolsa para que no se nos vaya a hacer chorreadero o vayamos a ensuciar todo aquí donde vamos a trabajar. La otra porción es, y muy fácil, definitivamente, muy ingeniosas las mujeres de mi pueblo, pues cuelan el arroz con una coladera, no sé cómo se les diga, y proporcionan más o menos el líquido. Ven que son 2 litros de líquido, por ejemplo, pues dicen, me van a salir 10 bolis, un ejemplo, pues a 10 bolsitas le ponen el arroz que lo tienen ya escurrido, lo dividen en 10 bolsas y le ponen el líquido a las 10 bolsitas y le hacen el nudo. Entonces todas las bolsitas llevan arroz, todas las bolsitas llevan el mismo líquido y queda muy bien. Pero también hay gente que lo está moviendo con una ollita o con el vaso, como en este caso, y va para dentro del boli como yo lo hice ahorita. Hay otra opción. Si ustedes quieren, pueden usar el batidor como el que yo tengo, que es una licuadora de mano o procesador multipractic, como se conoce, y darle una triturada al arroz. Entonces todo te va a quedar el arroz definitivamente en tu boli y va a quedar mucho más espeso. Lo dejo a tu criterio y a la forma como lo quieras hacer. Y esta es otra forma, nada más que mi bolsa es del número 8 y mi cuchara no entra. Esta es otra forma de ir agregándole arroz y luego vamos a agregar la lechita que tenemos aquí también. Y definitivamente, como se te haga más fácil, espero no haberte enredado mucho, pero lo que quise es que te quedara las opciones bien fáciles. Definitivamente, ¿cuál es la mejor opción? Cuela tu arroz y separa la leche, divides en porciones el arroz en las bolsas y después de ahí nos vamos a llenar con el líquido. Otra cosa que te quiero comentar, si tú sigues esta receta, vas a ver que es mucho mejor que poner a cocer el arroz con el agua y la leche al mismo tiempo, porque se evapora parte de la leche, como ya te dije, y pues perdemos producto lácteo. Aquí tenemos arroz 100% en leche. Entonces, pues de mi parte, ahí está la receta. Espero se animen a prepararla. Espero me dejen sus comentarios y me digan qué les pareció, si les agradó esta opción de cómo preparar estos deliciosos bolis de arroz con leche. Otra cosa, tú puedes retirar la canela, allá en mi tierra no se la retiran, así se la dejan y pues nada más vean qué pinta tienen y qué deliciosos quedan. Nos estamos viendo, amigos, excelente noche para todos. Muchas gracias por quedarte conmigo a ver hasta el final de este video. Recuerda que aquí encontrarás una gran cantidad de información, tutoriales, cosas las cuales te pueden llevar pues a llevar un 5 extra a tu casa. No importa que tengas trabajo, no importa que no tengas trabajo, aquí vas a encontrar la forma de poder salir el día a día. Así es que te invito a que si eres nuevo en el canal o vas buscando esta recetita por primera vez, le des clic aquí en el botoncito rojo de abajo donde dice suscribirse y después le das clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Pero recuerda que yo casi estoy subiendo videos a diario.
Definitivamente todos los videos son en base a negocio, pero que también lo puedes disfrutar desde la calidad de tu casa. Así es que te invito a que te suscribas y sigas este canal, que pues está generando un poquito de revuelo con panadería, con repostería, con bases de helados, con bolis congeladas, paletas. Recuerda que ya tenemos un video de unas donas para negocio, donas caseras, que pues ya rebasan los 8 millones de reproducciones. Pero también te recuerdo que tenemos donas en el horno, tenemos donas sin levadura, tenemos donas veganas. Definitivamente te invito a que te quedes conmigo a disfrutar todo lo que hacemos aquí en este canal. Me despido, que tengan una excelente noche, que Dios me los bendiga, y te invito a que prepares estos deliciosos bolis de arroz con leche. Hasta la próxima. Yo soy Julio Tapia y este es tu canal, Recetas para tu Negocio. Nos vemos.